know English and Spanish. Spanglish for you guys. Oh, sí, siempre. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estás, Josie? I'm great, thank you so much. And you? Ya, no nos ponemos de acuerdo. O haces el inglés o haces el español. Spanish. Spanish. Dale, así yo practico mi español y tú practicas tu inglés. Eso, eso, la actitud ante todo. Ahí está. Espero de que estén muy bien. Aquí en Tulum hace muchísimo calor, ¿no? Oye, que sí, demasiado. Así que vamos a refrescarnos un poquito con un crambulé, mitad bebida, porque tiene qué un poquito de alcohol. ¡Qué rico! ¡Eso! So we're going to do a little bit of a mix today. We're going to do a dessert, but at the same time with a little bit of liquor, so it's going to be fresh for the heatness of Tulum right now. And that will involve a piña miel. Espérate. ¡Epa! Se fue la piña. Muy bien. Me encanta. Vamos a empezar con este nuevo postre delicioso, exquisito. ¿Qué lo tienen que hacer el día de Jenny? ¿No crees que le puedo dar así duro, como en las películas? Pero sin dedo. No. No me atrevo, dale, sí me atrevo. Solo eso. ¡Eso! Dale, bueno, a no la fue piña. Tan de la mitad, pero... ¿Por qué en todos los videos sale todo perfecto y cuando uno lo va a probar en la casa sale todo? Ya sé. Y aquí estamos como en la casa, hacemos cosas perfectas y le damos así, con una como un karateka. ¡Ay, qué rico! Aparte está súper... Ya le iba a hacer. Sabía, ¡ay, no! Le corté el top. No importa. Y ahora se va a caer cuando le pongamos... No, porque le podemos hacer un círculo acá. Qué inteligente, sí. Claro, hay que hacer. A veces. So I'm like, I cut the top off. Hay que hacer unas pequeñas adecuaciones. Then we were supposed to leave it like this, so it was more... Y si lo pegamos, tengo glue. No tengo la gotita. Le ponemos un poco de tinta. Mira, le podemos poner azúcar y lo quemamos. A little bit of tape, you guys, and I'll fix it. Sorry, I got carried away. All right, guys, so a little bit of pineapple. We're going to do half. And tú rompe los huevos, que eres muy buena rompiendo huevos. No. Mi especialidad. A ver, dámelos. Vamos a romperlos. ¿Cómo se rompe un huevo, Josie? Ahorita les digo. All right, guys, we're going to get just the yolk of the egg. And I feel like I need... Ahora se me pegó el... ¿Qué pasó? Ay, hoy estamos muy risueñas. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes una vez más. Intentando romper la piña y los huevos también. Estoy pensando cómo lo vi en el video. Espera, pero no hasta acá. Déjale aunque sea dos dedos. Ya la maté. No la has matado. Nada, todo tranquila. Ya las matamos. ¿Pueden creer que en Estados Unidos no hay piña miel? Bueno, al menos que... ¿En no serio? Sí, esto es de aquí, de México. ¡De México! We don't have this kind of really, really, really extra sweet pineapple. Y si la hay, seguro que está súper contaminada. No sé, le deben agregar como inyecciones de insulina o algo. Dios mío, sí rompí el huevo. No, yo no hice nada, te lo juro. Así estaba. Creo que venía lleno de hormonas o no lo sé, pero... Okay, dicen que son orgánicos. Si no traigo de mi gallina, a ver, vamos a probar. Mira, pero aquí se quedó un pedacito de... Yo voy a dar otro huevo. La maldición. Solo la yema, por favor. Por ahora favor, me van a decir la rompehuevos. Verdad. We're going to need just the yolk, okay. Please. Please, Josie, yes. Just the yolk. Yolk. Okay. Yo mientras... Dios mío, a ver, espera, es que no quiero desperdiciar. Nunca se desperdicia la comida. No, así... no te preocupes que mañana me los hago salteados, no te okay. preocupes. A la mexicana, eso. There you go. What do you guys have for breakfast? I love having eggs, it's the best protein, so yes. I love eggs, yes, you know? Always. Yeah. Every day I eat eggs. After the gym, my protein is eggs. I love it. I really love it. Me too. A ver, a lot of eggs. I'm having a little bit of a hard time making this. They made it look so perfectly perfect. Ay, se me robó la cuchara. Te doy otra cuchara. Oh my God. Ay, Jenny, tengo miedo. Okay, I'm gonna... ¿Se han dado cuenta de algo? Jenny me está enseñando a cocinar porque yo, de verdad... No, esto nunca lo he hecho, por eso estoy acá batallando de cómo... O sea, sí, ¿qué sabes cocinar? ¿Qué te gusta cocinar? Los huevos, me encanta. ¿Huevos revueltos? Huevos revueltos, huevos a la mexicana, huevos rancheros. ¿Cómo son huevos a la mexicana? Son con pico de gallo. Mexican style eggs.
you guys ever come to Mexico, so this is like tomato onions, right? Yeah. It's pico de gallo, but in the stuff, it's amazing, the flavor. Wait, I am very nervous. Please, please, no, make you a dish. Make a dish. I don't know what to say in English, this, but I am very, very nervous. I just want to eat this pineapple just like it is. I feel like we're going to trash it. No, the smell is very good. Yes, it's super sweet. I can tell. Yeah, I know. That's like why you. It's called, thank You're you. Very sweet. That's why it's called honey pineapple. Piña miel, por eso le llaman así. Qué dulzura, qué dulzura. Como tú. Ay, ay, Dios mío. Ahí está, lo tienes. Pero no, a ver, te voy a dar otro recipiente porque espera, si espera, no... espera. Yo puedo hacerlo. Ahí está. No, otra vez se rompió. No, no se rompió. No sí. Sé. Eso es lo de hace rato. Espérate. Jenny me va a matar. Jenny me va a matar. Pero no, bueno, siempre a los platillos salen que, buenos. Que vaya un poquito de clara, no le veo. Dale, ¿sí? ¿Segura? ¿Sí? ¿Sí? Ah. ¿Ves que sí lo rompió? ¡No! She killed it. ¡Jenny, ayúdame! That's the second yoke you killed. Come on, give me a good yoke. The next one, good yoke. Me echó la maldición, o sea, me echó la maldición. De hecho, estamos haciendo cocina, pero ¿saben qué? A mí siempre me gusta meterle un poco de paranormal. Cuéntame tu experiencia Dios paranormal mío. Más fuerte que has tenido. La otra vez hicimos ¿en serio? Cocina así. Dios. Why not? I love scary, I guess, experiences or stories or anecdotes. And now we're going to have Josie tell us some of her paranormal stories. Espera. No, también está... Ah, no. Ah, no, está no. Bueno. Ah. No puedo hacer mucho. Rápido, no lo hagas. Espérate. Te va a salir bien, yo sí. Confío en ti. Sí, tengo una historia. Dios ¿ves? Mío. Cuando haces eso, es cuando se rompe. Ahí está, pero le estaba quitando la yema. Tienes que hacerlo como así. A ver, ya. Como que lo tiras. ¿Otra vez? Así no, rápido. Ya está, ya quedó. Okay. Ahora ponlo aquí. Okay. A ver si esa vino buena. ¡Eh! Maraca. Okay. Tengo, déjame lavar las manos porque, a ver. Espera. Al pelo, no se desperdicia nada. Huevo en el serio? Pelo es muy bueno. Ah, sí, cierto. Sí, el otro día se me cayó un huevo. Y nosotros tenemos aquí cámaras también en vivo todo el día en la selva para que, por si quieren... pues vivir y convivir con nosotros. Y el otro día se me cayó un huevo y yo agarrando el huevo del piso y poniéndome en la cabeza. ¿En serio? Y me reía porque digo, claro, aquí me están viendo y yo no voy a desperdiciar este huevo. Proteína para el cabello, eso no puede faltar. ¿Sí? Sí, claro. ¿Qué vas a hacer, tirarlo? No. No, ¿por qué? El pelo te lo agradece. Pero eso sí, cuando te bañes no tienes que hacerlo con agua caliente. Ok, no, trato de no bañarme igual con agua caliente. Con agua fría, porque si no, para que te quites el huevo, se cose. Se te co- sí, claro, te lo juro. Pero estamos hablando de agua hirviendo. Imagínate, entonces no, ahí se sea, te va a costar tibia, trabajo. Tibia. Ah, bueno. Sí. Bueno, pero aquí igual. Agua fría es lo mejor que te puede pasar. Sí, definitivamente. Ok, guys, so we're halfway there, ya estamos a mitad. A ver, tú échale tu huevo. Vamos a echarle azúcar 100% de caña. There goes the yolk. Eso vamos es. Vamos a ver si la receta de Instagram sí funciona. Let's see if the recipe comes out good. We're going to add dale. Dejamos esto para el fondo. Y no tenemos, en la receta supuestamente iba crema de coco. Crema de coco. Pero aquí se hacen buenas adecuaciones. Improvisamos. Entonces, exacto. Improvisación, ven a mí. We improvised. It's supposed to be coconut cream. So we improvised and we're going to do natural yogurt and... Pero el yogur es... El yogur natural cream. Es muy bueno. ¿Sí? Claro. Sí, ustedes ven. O sea, a ver, va a tener azúcar. Obviamente. Azúcar. Pero azúcar natural, por favor. De hecho, si quieren que les recomiende, la xilotol es la mejor. Creo que le echemos. Mira, no sabía. Xilotol porque es azúcar sin azúcar. Oh, azúcar de diabéticos. Pero no la iba a gastar en este postre que yo creo que va a llevar mucho. Y fécula de maicena. ¿Cuánto le echamos? ¿Cuánto era? Rico. Una cucharada. Bueno, cucharada pues, y media. Ahí está. Sazón. Lo que se puede. Okay. Las buenas vibras. Para que todo salga bien. And now, okay, so that was oh man, how do you say this in English? Corn description. Starch.
Cornstarch. Yes, cornstarch. Okay, so cornstarch. We have coconut. God, my English today is horrible. Coconut cream, but we didn't have any coconut cream, so we added natural yogurt and coconut oil, a little bit of coconut milk, just a little bit, two yolks, and our pineapple. You could do a full pineapple. We're going to do just half. And, of course, the most important part. Yeah! Tequila! Yeah, yeah. La parte más importante. Ay, me encanta. Esta es mi parte favorita, creo. Nos vamos con el tequila. All right. Or if you want rum, but we're gonna chicky do boom boom, chicky boom boom. We're gonna do Jenny's tequila. Ay, me encanta. Suficiente? Sí, a ver. No. Sí. No, ¿quiere que le diga que no? Yo sí. Es la primera vez en vivo que voy a probar el delicioso. No, ya lo habías probado, todavía no. O sea, que es la primera vez. No, la primera vez, así que van a ver mi cara. Puedes ser muy honesta. A ver, me gusta, me gusta. A mí me encanta el tequila. ¿Sí? Confesiones en la cocina. Who doesn't like tequila? Everybody loves tequila, except in an empty stomach, I am not going to try that out, so... It's her first time that she's trying it, actually. By the way, this will be out in a couple of months. It took longer than expected, but me gusta. Good. Sí, ¿no claro. Te quemo, no? Está rico. Siento, ya saben, cuando te quema el tequila, pero lo puedo degustar rico. No es como, te sientes así, no. Está muy rico, Jenny. ¿Sí te quemó? A mí no me quema. ¿No? ¿En serio? No. A ver, pruébale. No, tengo el estómago vacío. Ah, ya. Un pedazo de tequila. Está bien rico. Sí, no sé. ¿En serio te quemó? No, no te quemó. Pero poquito. No, no me quemó. O sea, fue poquito. No fue como de que... De hecho, por eso me encantó y está dije... Está súper rico. Sí, hagámoslo, porque la garganta es súper suave. Te doy el honor a licuarlo. Uy, no, ya, sí, ok, dale. ¿Sabes licuar? No, sí, pero me quedé pensando dónde está la licuadora. All right, here it goes. Eso, bátelo. Ahora hay que cocinarlo, ¿no? Now we are going to cook it. Cook it, cook it. Muy bien, muy bien. Creo que es re poquito para ponerlo en uno tan... En uno chiquito quizás, ¿no? A ver. No, pero... Ya la maté. No, sí está bien. No, está bien. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué no entiendo cuál es la idea en realidad. Esto va a ir arriba del fuego ahora. O sea, ¿por qué no usar...? ¿Por qué no usar una sartén? Este no puede ir arriba del fuego. No lo sé, bueno, la verdad. We're having some technical difficulties, guys. We're not really sure if you're supposed to warm yet. You know what? Just in case, por las dudas, vamos a hacer esto. Espérate, ¿quieres una cuchara? A ver, aquí está. Apriétale ahí. Press and boom. You like this? ¿Cómo les gusta la nueva tecnología? Super. Oye, eso puede ser hasta como para defensa personal. No, si bueno, se te acerca, le dices, no. Si te quema. Sí, parece el de los toques, ya sabes. Pero está bueno, ¿eh? No lo había visto. Oye, me evitaste. Cuenta paranormal. ¿Qué? ¡Ay, no! Es que me da miedo contarlo. No. A ver, una. Algo. Algo. ¿Ustedes creen cuando, en las apariciones de las personas? I want to know one story, paranormal story at least. Es mi historia, te lo juro. Y yo se la conté a Jenny y Jenny estaba con una cara así. Aquí estábamos teniendo un reality de medianoche contando historias paranormales. We were having this like midnight reality of like, you know, midnight stories of paranormal stories. Este no va a ser historia de una paciente que llegó. Nada, esto me pasó a mí. Ok, hace mucho tiempo en la casa donde yo vivía, obviamente, yo vivía en Puebla, muchos lo saben, entonces en esa casa de verdad era la casa de los espantos. A lo mejor puedes decir, ay, como que no creo en eso, eso no existe, de verdad. She says she lived in a house that was completely haunted. Sí, mi familia viene de Dones, entonces puede hablar y ver a los muertos. Yo no lo he desarrollado mucho porque la verdad me da miedo, mucho miedo. O sea, de verdad, yo veo algo así y me paralizo así.
O sea, así me quedo, no puedo. She's telling that all her family has gifts of being able to speak with the dead, but she hasn't developed it because she's really scared of it. ¿Por qué te da miedo? Why are you scared? Pues no sé, me da miedo. No sé. Es no que... te hacen nada. Están muertos. Bueno, pueden molestar, pero no así como que... ¿Tú crees? No, pero un buen susto si te sacan. Sí. O sea, una vez iba yo llegando de la universidad... No, preparatoria. Iba yo llegando de la preparatoria, eran como las 4 de la tarde, se los juro, las 4 de la tarde. Mi mamá me dijo, espérame para comer, o sea, tú tranquila, no sé qué, yo estoy en la casa, me dio un poco de sueño, me acuesto en la cama y se los juro que empecé a sentir... Algo, ¿han sentido alguna vez como esas, que estás así, aquí parada? Así, por ejemplo, perdón, aquí parada, y sientes, o sea, no hay nadie atrás de ti, y sientes esto, así. Ajá, sí. Bueno, entonces, esa es energía. Sí, claro. El vientito. Bueno, cuando estaba a punto de acostarme en la cama, se los juro que el cuarto se empezó a sentir muy pesado. Yo dije, quizá puede ser el cansancio, hacía mucho calor, fue a la escuela, no sé. Jenny, es que fue un... O sea, se sintió como el... I love her expression. Como, She's saying it was like 4 o'clock and she felt this really like strong density inside of the room and all of a sudden... No sé si era alguien, una energía. She doesn't know if it was a no person. Sé qué era, pero alguien estaba ahí. Something Inclusive puedo decirles que cuando me acosté a la cama... Me empezaron, ven que se acuestan en la cama así, al revés, pues empecé a sentir cómo me sumieron la cama, poco a poco. Empezó desde mis pies hasta la punta de mi cabeza. Se los juro que era algo que yo no lo, dije, ¿estoy durmiendo, estoy sonámbula o ya, o qué pasó? Se los juro que del miedo me paralicé y soy de las que se queda congelada, no puedo, o sea, me quedo así, engarrotada. Y me quedé así en la cama y dije, Diosito. O sea, obviamente, se los juro que, pues por un momento dije, pues voy a rezar o algo. Se me olvidó. Miren, estoy hasta sudando de que me acordé. Porque, no es porque hace calor. No, bueno, aparte, pero se los juro que el acordarse de ese tipo de cosas me causa mucho conflicto. Por ejemplo, otra que sí, yo soy una persona que... So basically, she felt like something was crawling up on her. Sí, me sumieron in the bed. Cama. Pero en la cama. Sí, en el día. In the middle of the day. 4 de la tarde. 4 o'clock in the afternoon, something was slowly like crawling around and... Vas a decir, From the feet to the top of the head. ¿Y what did you do? ¿Qué hiciste? Nada, me quedé así. Eyes. ¿Y qué se fue? Sí, me quedé así. ¿Después de cuánto tiempo? No sé, como 10 minutos. ¿Qué fue? 10 minutos me quedé parálisis. Así. Y yo, que venga mi mamá, que venga mi mamá. Estaba yo en preparatoria, creo. Right. Llega mi mamá. She just froze. Llega mi mamá y dice, ay, solo tienes que rezar. En México es muy común que cuando hay espíritus, tú tengas que ser muy agresiva, en plan de, vete a la... es como que los tratas con... ¿Sabes? Ajá. Con eso. Y mamá, hubieras hecho eso y se iba. Pero mi abuela y mi mamá son como que ya lo tienen parte de parte de la familia, ¿sabes? Pero uno que es miedosa... De verdad, Jenny, es que no se puede, o sea, no hay manera, no. Entonces, she just said she was really freaked out and she didn't know what to do about it, so her mom came over and said, oh, when something like that happens, you just tell them to F off, you know? Because, yeah, actually, there's a reality to that. When you're a strong character, it's almost like the bad words send out this, like, strong energy, so it's like a protection thing. I think that's probably why they say that you shouldn't say bad words because it also probably generates like a peak of negativity. But I want to tell you something. When you leave that, maybe a lot of person is, no, it's a joke. No, but when you leave that, honestly, you don't know what you need to do. The scare paralyzes your body like a... So you don't know what you need to do. I am scared. A lot of scared. Or, for example, another anecdote, es cuando yo tuve una pareja hace mucho tiempo en la cual, pues, su familia sufrió un accidente, su mamá y su hermana, y yo no puedo entrar a los panteones, Jenny. No puedo. She hates cemeteries. She cannot go inside the cemeteries. Y no porque no me gusten. Son like muy abiertas. I don't know anybody that likes cemeteries, honestly. En México tenemos una tradición. El 2 de noviembre. Van a los cementerios. Vamos ¿no? a los cementerios, llevamos mariachi, flores. De hecho, deberíamos hacer un video de eso. Te va a encantar. Nos vestimos de catrinas. Me encanta. Pero bueno, el chiste es que... Manténme lejos de los cementerios.
Sí, pero el 2 de noviembre es muy bonito. Es una muy bonita tradición mexicana que debes de vivir aquí y que te lo juro que te vas a enamorar. Está lleno de muchas flores, de mariachis, de comida, de bebidas, así. Pero bueno, ese es otro tema que después tocaremos. Pero so the 2nd of November, it's really, really traditional day here in Mexico. So they, you know, they go to the cemeteries and like, I've seen it, and it's really beautiful. It is. People do, you know, dress up, and they bring offerings to the dead, and it's a beautiful thing. But I'm not a big fan of cemeteries, so, you know, unless I'm working with energy and doing something about it, and I'd rather just stay away from it. I mean, like, I've never even visited, like, a family member at a cemetery, like, ever. I don't even go to funerals. No, I hate funerals. Like, I think, no. I'm sorry. No, if you die and you know me, I will not go to your funeral. That's it. Honestly. I'm not going to go to your funeral, Josie. No. No. Don't be offended. No. ¿Te gustan los... No. ¿Has ido a un funeral? Dos veces, dos, y la verdad me quedé de lejos y dije, no sé qué hacer. Solo una vez fui cuando era adolescente y sí, no, me qué incomodidad, o sea, bueno, no conozco a nadie que le guste, pero sé que mucha gente lo hace por respeto. Claro, pero bueno, no sé qué decir, no sé qué hacer, yo me paralizo, no sé, me da miedo, no sé cómo apoyar a la persona. Sí, es como... Es fuerte, es muy fuerte. Ajá. Vivir eso. Yo sí haría, a ver, en el funeral, en mi funeral nada más, mucha fiesta. Y blanco, todos de blanco. Pero se supone que está la tradición que te de tienes repente que estamos vestir. Hablando de muerte. Ya sé, ¿por qué? ¿Por qué? Ya ves por qué, death, ya ves por qué evité los... Somos muy random. Yo solo quería una historia paranormal. Y ahora estoy pensando cómo me voy a morir. Espérate, te voy a dar otra. Es la bueno, no la última, now pero... We're thinking how we're going to die all of a sudden. And it's like, guys, I just want, you know, to throw a party and everybody dressed in white. Woo! I know everybody needs to... wake up. Everybody needs to dress on black. Because las almas, cuando estás en un velorio, las almas están muy susceptibles y se pueden pegar a las personas. Entonces, si tú te vistes de blanco, se puede confundir y quedarse en esta dimensión. Pero, ay, yo sí, pero... Eso sí no lo creo, si pero te lo respeto. Vistes de negro, es porque como que te camuflas y él puede seguir su camino. Eso es lo que a mí me dijeron. Okay. La verdad, eso no lo creo. No lo sé. Pero ¿cómo vamos? ¿Era algo así? Sí, y ya, a ver, ya ni sabemos, ya perdimos la cuenta, a ver un poquito más, creo. Ay, I think we're doing good, a little bit more. It's taken away. Es que estoy demorando porque estoy usando el pequeño, lo siento. No, lo pero siento. Ya dio. Sí, pero a ver, más rápido. Ah. Okay, sigue con tu historia. ¿Qué? ¿Cuál era? No les digo que Jenny, ya ven cómo Jenny me maltrata. No, no es cierto. Okay. Oh, yeah, no, pasó esto, que tuve hace mucho tiempo a un amigo que sufrió su familia un accidente, la mamá y su hermana murieron, y bueno, yo soy muy susceptible a esas cosas, esa persona me llevó al panteón, para llevar flores, yo se los juro que sentí una presión demasiado fuerte. Cada vez que yo avanzaba, así para entrar al panteón, se los juro que sentía como una presión, así como que no me dejaba avanzar. Es inexplicable. Se te iban pegando. O sea, era como, no entres. Ya cuando por fin entramos hasta lo más profundo del panteón, yo iba amarilla, con ganas de vomitar, me sentía súper, súper pesada. Se te iban pegando los muertos. Pues yo creo, no sí, sé. Sí. Y en una de esas, en la noche, cuando regresamos a dormir a la casa, tipo 3 de la mañana, 4 más o menos, me acuerdo a que... A ver, antes que me olvide. So she's telling a little bit of the story that when one time she had a couple that took her to a cemetery to leave flowers for their family member. And the moment that she went in, she started getting really, really dizzy and lightheaded and just... Very, very pale, without being able to breathe much. Ahora sí, now it's getting a good eso. Substance. Yay. Okay, and what happened? Right, give it the juice, give it the juice. Vamos a darle el... Okay, and? Así. Cuando llegamos al cuarto, me acuerdo perfectamente que nos acostamos y tipo 3:30, 4 de la mañana... Empecé a sentir el cuarto, era un lugar, era Acapulco, o sea, hacía muchísimo calor, no teníamos aire acondicionado. Very, very hot, they didn't have AC, entonces, so the time when she got back to the house. Eso es lo más extraño, que empezamos, porque no era yo nada más,
Empezamos a sentir un frío. They started feeling like a drop of temperature after they came back from the cemetery, like really, really cold all of a sudden. And it was very hot outside and they had no AC. Exacto. Entonces, no tenemos aire acondicionado. We don't have aire acondicionado. ¿Te hicieron un favor? Imagínate. Mira, en este momento digo gracias, pero en ese momento me estaba yo, pero... Sí, sí, ¿sabes? Sí. Entonces, yo así... Y en ese momento empecé a sentir dos personas. Una que estaba parada en mi cabeza y la otra que estaba parada por donde estaban mis piernas. Me sentí extraña. She started feeling two people, one on her feet and one on her head. Oh. All right, guys, I think this is ready. Yay! Careful. Maybe it could have been for a little bit more, but I think it's good. No, it's good. A ver, ¿quieres sacarle el restito? No, no con la rayada. All right, let's take the rest out. Ay, huele delicioso. It smells good. Jenny, yo quiero preguntarte algo. A mí me encanta. She wants to ask you something. Yes, I really love. I love being the translator for you guys. Yo amé tu tequila y quiero saber dónde lo puedo conseguir. Todavía. Ya les avisaré cuando esté disponible. Está demorado el tráfico. Está muy bueno. Pero sí o sí sale en unos meses, sí, así que sí rico. Les prometo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no lo quemaste! No. Cuidado. Bueno, ahora sí, now we can go ahead and put it in the oven. Wait, was it the oven or the fridge? It was the fridge. Now it's going in the fridge. Decía que nos esperáramos un poquito y creo que ajá. Y luego la nevera. Ya no sabía. Ah, claro. No, la azúcar. No, you're not going to be able to see the end part of it. So we're going to put it in the fridge. And when we're done, we're going to add a little bit more sugar. And we're not going to be able to do this now because obviously we have to stop and put it in the fridge, hot. Wait for it to get cold. I guess that and was... yeah, that's going to be our little... So these are our two last ingredients. And that's going to... Lo paranormal, ¿viste? Stay. That's going to be our last ingredient for the day. Oh, Terror Kitchen. All right, guys. So we will see you in a couple of minutes. Nos vemos en unos minutos para mostrarles cómo quedó. Bye. And it's out. All right, last step. That. Go. Oh, Dios mío. Azúcar, mami, azúcar. Qué rítmica soy, ¿viste? O sea, con ganas. Es como... Okay. I'm anxious. That's a lot of sugar. Organic sugar, you guys. Mm-hmm. And we're gonna try this. That is apparently melted. Dale fuego, mami. Dale fuego. Está como débil mi... Sí, no tiene mucha flama. Dicen al máximo, está al máximo. Cuidado, huevo. Eso. Ahí va. ¡Sí! Mira qué rico. Me falta uno profesional de chef, ¿no? ¡Qué sabroso! Estoy emocionada. I am very excited, and you? I'm like, we're gonna be here all day, you guys, sorry. This is the last step of burning the little sugar. The smell is a marshmallow. Marshmallows? Yeah. I like marshmallows. Marshmallows. Bombones quemados. Ay, qué postre. Qué postre, miren. Ahora toca probarlo. Ah, no todos se tuestan. No, qué raro. That's it. So, should we try it? Yes, of course. Let's try it. After all the hard work, I think we deserve a little dessert. Hace tanto trabajo. Sí. ¿Lista? Dale. Quedó súper aguado. Tequila. Está bueno. Tequila, ¿no? Es la fuerte. Creo que era medio shot, chicos. Eso es a ver, otra vez. Tequila no con piña. This was como una piña colada. Yeah, es que sí, de hecho. It's like a piña colada. It's good. Mm-hmm. It's good. It wasn't a total fail. No fue un fracaso total. No. Fue
99.9. Me hubiera gustado que esté un poquito más cremoso para el calor. Pero ¿saben qué? Buenísimo. A mí me encantó el tequila. Sí, está fuertito, está fuerte. Es porque es de buena calidad. Mm-hmm. It's good quality, so the tequila is a little strong on it. Maybe a half would have been enough. But success. So see you next time in the next kitchen with Jenny and Josie. Bye guys. Yes, bye. I want more.